Dale, a ver. Bien amigo, acaba de culminar las carreras. Vení. Vení. Ahí estamos con el principal responsable para que el caballo Máximo lleve primero al disco. Antes que nada, muy buenas tardes y felicitaciones. Muchas gracias. Contame, ¿cómo se portó el caballo en la gatera? Se amansó a lo que era muy loco en la gatera, se amansó, se le buscó la vuelta, se le encontró y ahí está el resultado. Era eso, normal, en mitad de la cartera, la suelta. Venía de perder el domingo pasado, ahí viene Doña Gata, se negaba porque era malo, ¿viste? Pero esta es Doña Gata, señores. Qué lindo. ¿Para quién va dedicado el triunfo? Vamos a hacer una levantecita, señores. Vamos allá a la cancha. Vamos al carro, a 1,000 pesos, cualquiera de los dos. ¿Algún agradecimiento en especial para mí? Para mi madre que me está mirando. Ya está Doña Gata, señores. No quiso ni sacar la foto. Muchísimas gracias, felicitaciones, a disfrutar los triunfos. Acá estamos con el propietario del caballo Máximo, ganador de una de las carreras de instalaciones de Pico la Abuela. Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Y felicitaciones. Gracias. Se te notó muy, pero muy contento, muy feliz ahí, ¿no? Sí, se me veníamos a perder el domingo pasado, así que con todas las pilas y no voy a correr. Bueno. Ah, mira. Ahí me dijeron que me estaban contando que le amansaron un poquitito en la gatera, que era el problemita de él. Hoy entró, plantó y largó, ¿no? Y largó porque él sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Le agarró el loquito de vidrio. Le puso en la gatera y le puso los puntos. Qué bien. ¿Para quién va dedicado? Para un amigo que ya no está, al Lauti y para todo el estudio, para el dueño del caballo, que es Lolo, que me prestó a mí, a todo el Navarro, a Guille, a todos los que estamos en el estudio, a Guille, Elio, a todos, las mujeres que te filman y todo eso, sobre todo más para mi amigo que Elio, Lauti, que ya no está allá. Ahí está, el angelito que tienen ahí en el estudio. Escucha, ¿dónde estuviste el momento de carrera? No sé dónde estuvo, porque corrí toda la cancha para hoy. ¿Ah, sí? Ah, mira, o sea que largó, abrió la puerta y le seguiste al caballo. Ya le seguiste al caballo. Ahí está. ¿Algún agradecimiento? Ya te digo, al caballo. Sí. Y a todo el grupo. Muchísimas gracias, amigos. Felicitaciones. Y a disfrutar los triunfos. Gracias, gracias. Ahí están los amigos, los seguidores del caballo Máximo, ganador de una de las carreras de instalaciones de Pico el Abuelo.